You think you know me? You never did. Por favor, denos la bienvenida a Rhea Ripley, Damian Priest y el día del juicio, The Judgment Day. Esto para mí es sagrado, porque ¿sabes qué? Lo profano también puede ser sagrado. Y lo dije antes, Edge sabe lo que hace, es un genio, es un maestro. Y va a comenzar a reclutar almas perdidas y va a ser imparable. Ya lo está haciendo, de hecho. Este grupo, la verdad es que asusta. Punto y se acabó. Edge tiene un poder aún mayor que el que jamás ha tenido. Y mira que esta es una superestrella que sabe lo que es tener poder. ¿Qué significa esta nueva unión? Lo sabremos al regresar. Estamos en vivo. ¡Que lo valga! El día del juicio en el ring. Inapropiado este público. Nosotros formamos el día del juicio porque estábamos cansados de ser ovejas, como todos ustedes. Ajá. Comenzamos bien. Porque ¿qué nos trajo eso? ¿Qué nos dio eso? Podrían decir que eso me dio a mí un anillo del miembro del Salón de la Fama. Oh, gran cosa. Yo soy más grande que el Salón de la Fama. ¿Saben qué más obtuve? Pueden ver cualquier área de mi cuerpo y yo he tenido una cirugía en todas esas áreas de mi cuerpo. ¿Y les importa? ¿Les importa? ¿Acaso que luché para poder regresar después de 9 años? No, no les importa. Lo que hacen es que se sientan ahí con sus supuestos morales, pero lo que realmente hacen es esconder su ira y sus resentimientos y se van a su casa en sus aparatos electrónicos, así, para escribir sus comentarios. Sí, los guerreros de los teclados. Ay, sí, lo odian porque es verdad. Odian la verdad. Nosotros somos un espejo en el que se ven ustedes. Ustedes mismos no les gusta lo que ven, primero porque son feos. Y nosotros podemos vernos en cualquier espejo que queramos y amamos lo que vemos. Y AJ Styles y todos ustedes idiotas aquí en Hartford, y si viven aquí son idiotas, son morones. Lo que todos ustedes no parecen entender es que nada ni nadie puede tocarnos. Esto es música, lo que están gritando. Música para los oídos del día del juicio. ¿Sabes? La verdad duele. Individualmente y yo fuimos capaces de destruir a cada uno y todos sus favoritos. Juntos nos convertimos en más. Juntos éramos algo más. Ya lo somos. Y si pensamos que eso era malo y pensaron ustedes que esto era peligroso, solo imaginen agregar un instrumento de brutalidad. Habiendo dicho eso, pónganse de pie. Dije, pónganse de pie. Por la nueva miembro de Judgment Day, Rhea Ripley.
El unirme al día del juicio fue la decisión más fácil de mi vida. Edge. Damien. I saw the two of you change for yo the better. Los vi cambiar para mejor myself. Y yo quería eso para mí misma. I'm done signing ya basta de firmar autógrafos en el aeropuerto para todos los niñitos, niñitas que vienen a donde mí para decir que quieren ser como yo cuando sean grandes. Al próximo día voy a las redes sociales y veo que están vendiendo en línea mi autógrafo por eBay. Por favor, ya basta de ser usada. Eso se acabó. Y esa es la razón por la cual yo me uní al día del juicio. Y hablando de ser usada, yo tengo asuntos que resolver todavía. Liv Morgan. You no longer ride my coattails. Ya no vas a poder tonight, dejarte llevar de mi gloria y crecerte con ella. Voy a darte una razón para llorar esta noche cuando te destruya absolutamente. Unrealized potential. Potencial no alcanzado, de esto se trata, siempre se ha tratado de eso. Demian el castigador, Rhea la erradicadora. Fueron barcos sin vela, yo soy esa vela, yo soy la dirección de ellos. Han tomado su destino por sus propias manos, ahora son mis santos del destino. Sí, escuchen. Hace unas semanas, yo puse de lado a Rhea y le dije, de mi opinión humilde, salón de la fama que me caracteriza, que Liv Morgan la estaba trayendo al piso. Tú no puedes confiar en esa mujer que tenga cara bonita y que parezca una muñequita porque realmente no lo es. Yo soy la razón porque el equipo favorito de ustedes se dividió de nada. Porque yo vi a esta mujer y vi sabiduría y dominio. Yo vi a una mujer capaz que simplemente estaba contenta con hacer lo que estaba haciendo en vez de atravesar a todo el mundo como ella sabe y puede hacerlo. Mi mensaje. No, es más que un mensaje. Mi movimiento no ha acabado. No hemos terminado todavía y estamos buscando más. Bueno, yo me alegro mucho de verla, pero... Qué inoportuna su presencia, creo yo, después de lo que acaba de pasar y decirse, no creo que sea buena idea. No sé si está cometiendo una buena idea, creo que estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, de Elmwood Park, Nueva Jersey, llega Liv Morgan decidida y mucho más valiente. Sí, por lo que le dijo Edge, definitivamente Rhea va a pensar que Liv Morgan era una pesa que tenía en el cuello. Y ahora será más pesadilla que nunca para Liv Morgan.